Últimamente hay una serie que me encanta. La he visto al menos dos veces y no me molesta, la verdad, de repente tenerla como ruido de fondo mientras hago otras cosas. Me relaja, me pone de buena y resulta que a muchas personas, amigas mías, también les gusta y entonces puedo platicar con ellas. Y la serie se llama... Guerra de Vecinos. ¿Qué? Guerra de Vecinos. ¿Qué? Guerra de Vecinos, ok, es una serie mexicana que está en Netflix, tiene 10 episodios, duran como 20 minutos cada uno, los 10 episodios se ven súper rápidos, tienen mi chiste favorito del 2021. Shh. Así se siente salir del closet. A veces no importa qué tanto nos guste una serie, un libro, una película o lo que sea, simplemente se siente que hay algo mal con eso. Que como no es algo objetivamente bueno, que como a la mayoría de la gente no le gusta, pues entonces pensamos que no es digno de discutirse, de hablarse, de recomendarlo o siquiera de aceptar que nos gusta en público. No puedo creerlo. ¿Puedo explicarlo? ¿Qué es esto? ¿Puedo explicarlo? E incluso hay veces que simplemente decidimos disfrutar estas cosas en secreto y nunca hablarlo con nadie, jamás. Estos son los gustos culposos y todo el mundo los hemos tenido en algún punto de nuestra vida. O incluso tenemos demasiados gustos culposos. Al jefe Gorgory le gusta sentir la rudeza, pero también le gusta andar por ahí con unas ajustadas pantimedias. Pero en realidad la noción de gusto culposo me causa muchísimo conflicto. Porque decir que algo es nuestro gusto culposo quiere decir que debemos sentir culpa al momento de estarlo viendo o sentir culpa porque nos gusta. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos sufriendo una obra de arte que nos gusta a nosotros, que nos hace felices? ¿De dónde salió esta idea de gusto culposo? ¿Por qué la gente está tan obsesionada en decirnos cuándo una cosa es buena, cuándo una cosa es mala? ¿Y por qué nos humillan tanto al grado en que nosotros nos tenemos que sentir mal y esconder nuestros gustos? Bueno, aunque no lo crean, si hay una historia bastante específica y curiosa al respecto que les voy a contar el día de hoy. La verdad, cuando yo empecé a hacer esta investigación me llevé una gran sorpresa, porque resulta que la idea de gusto culposo es un término completamente nuevo. Literal, empezó a finales del siglo XX, por ahí de 1996. Eres bien. Principalmente cuando canales como MTV estaban en la cima de la popularidad y se especializaban en mostrarnos series o canciones o videos musicales que eran de mal gusto, pero también eran súper cool porque justo eran la contracultura que a los adolescentes de la época adoraban. Y eso se me hizo muy interesante porque creo que lo que hizo MTV fue literalmente lucrar con la idea de mal gusto y enseñarle a toda una generación que tal vez el mal gusto podría ser utilizado como forma de rebelión o de libertad. Porque justo esta idea de que hay gustos de los que nosotros nos tenemos que sentir avergonzados al grado en que mejor los escondemos de la vida y por siempre, nació en una época donde ya había un montón de películas, un montón de series, un montón de libros, un montón de música, un montón de revistas que eran como una gran división y un gran contraste a lo que nosotros podemos considerar como obras de alta cultura. Entonces lo que literalmente hizo MTV fue como popularizar la idea de el arte versus la cultura pop basura que sale en MTV. You may be next. Pero entonces, si es algo tan nuevo, si es una idea que ni siquiera tiene 20 años en el inconsciente colectivo, ¿por qué es una idea tan arraigada? ¿Por qué nos sentimos tan avergonzados a veces del arte que nosotros consumimos? Creo que la idea de gusto culposo sí se puede entender mejor gracias a la evolución del arte y las ideas de lo que es la alta cultura versus la baja cultura. Aunque bueno, entender la filosofía de los gustos culposos no viene tanto del arte o de la evolución del arte en sí, sino más bien en la evolución de cómo nosotros nos relacionamos con esas formas de arte y cómo ha ido evolucionando la forma en la que nosotros la consumimos. Y spoiler alert, como diría Karl Marx, todo tiene que ver con la lucha de clases. ¿Cuánto pagan los pobres? ¡Nada! ¿Qué satisfacción tienes por ayudarlos? ¡Ninguna! ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie!
Y es que antes, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos años antes, tipo siglo XVI, siglo XVII años antes, el arte era más bien un oficio que se iba puliendo con el paso de los años. Los conservatorios o las escuelas de arte eran instituciones bien específicas diseñadas a entrenar a personas desde muy jóvenes que tenían inclinaciones artísticas y que podían pagar esa educación. No te voy a comprar un piano. Nunca has tomado lecciones. No las necesito. Ya sé tocar bien y soy genial. ¡Mira! Qué lindo, Dewey, pero no podemos pagar un piano. O usualmente venían de familias artesanas y lo que estaban haciendo era heredar el oficio familiar. Y el arte que creaban o bien eran comisiones para las mismas instituciones o para instituciones políticas, tipo bibliotecas o tipo murales públicos o cosas así. O bien era arte que consumían exactamente las mismas personas que ya estaban siendo educadas en esos conservatorios o que tenían muchísima educación y muchísimo dinero y por lo tanto podían entender y apreciar el arte que estaba creando en esa época. Picasso en sus inicios pintaba con realismo, después pasó al cubismo y al final de su vida solo pintaba cartas amenazadoras a su editor. Básicamente el arte lo creaba un grupo de aristócratas que tenía tiempo libre para estar pensando en el arte y era consumido por los mismos grupos de aristócratas porque eran las personas que tenían la educación suficiente para entenderla y apreciar ese arte. Estos sujetos son genios, nunca se me podría ocurrir algo como una sopa o un lápiz. Pero por ahí del siglo XIX, después de la revolución industrial, algo cambió por completo. Las imprentas se volvieron muchísimo más baratas, abaratando muchísimo el costo de los libros e incluso fomentando que otras personas pudieran publicar sus historias de manera privada. También con la creación del radio, se empezaron a hacer historias que podían ser escuchadas en cualquier lugar por cualquier persona. ¡El viejo radio del abuelo! ¡Ay! ¿No sería grandioso reunirnos y escucharlo? ¡Sí, sintoniza algo! ¡Estoy empezando a pensar! Y cada vez eran historias más sencillas, que ya no trataban de llegar a los altos gustos de la élite, sino más bien trataban de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, los trabajadores que empezaban a crear una nueva clase burguesa empezaron a tener también nuevas formas de arte que consumían de una manera completamente diferente a cómo lo hacían los grandes aristócratas. Voy a reprobar matemáticas. Casi me siento un tanto atraído por Milhouse. Fue justamente en estas épocas en donde se empezó a analizar y a hablar cada vez más de las distinciones que había entre la alta cultura, la cultura creada por instituciones artísticas que justamente cuidaba la forma, el estilo, y era apreciado no nada más por eminencias expertas, sino también por la clase aristócrata que conocía bien a estas mismas personas y tenía años disfrutando de esta gran arte, en contraposición a la baja cultura, que ya eran medios más bien informales y que las historias eran muchísimo más simples y que apelaban a un público muchísimo más grande. No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Y entonces el arte ya no nada más fue esta composición de formas súper finas que nada más podía disfrutar una clase aristocrática. Cada vez había más formas de arte que apelaba justamente a los grupos de masas burguesas de la época. Y eso a su vez invitaba a estas mismas personas a incluso incursionar por sí mismas a crear arte, igual de sencillo. ¡Doblete, mira mi arte! ¿A este lo llamo? ¡Mamá hizo chopita! ¡Y a este lo llamo! ¡No comí chopita de mamá! ¿Qué te parece? Pero también significaba que había un grupo en la élite justamente creando este tipo de cultura más baja, más bien como una forma de producto. De manera que era fácilmente comercializable y fácilmente consumido por las personas. Y entonces esta baja cultura también se empezó a caracterizar por ser barata. ¡Oh sí, Marx! ¡Es hora de hablar de ti! Bueno, no, en realidad no específicamente de ti. Lo que pasa es que alrededor de los 1860 comenzó a salir una nueva corriente artística conocida como kitsch, que se trataba de mezclar básicamente todas las formas, los estilos, los colores habidos y por haber y muchas veces referenciar obras de arte que sí eran consideradas de alta cultura y bajarlas a una manera de parodia. ¡No! La sopa está lista, panzón feo. En general, retando todos los cánones de belleza establecidos por las instituciones artísticas y que quedaban obras que eran consideradas por la élite experta como de mal gusto.
Por ejemplo, si vemos la pintura de Zapata gay, a pesar de que sí tiene una gran forma, claramente la composición está hecha para disruptir a la audiencia, a la persona que le está viendo. Y como se está burlando de uno de los seres más grandes de la revolución, pues eso ataca otra de las sensibilidades de las personas que le está viendo. A todas luces, por la idea, por la forma, por la pintura, se puede considerar que es de mal gusto y por lo tanto, kitsch. Aunque como pueden ver en la pintura de Zapata gay, el kitsch puede ser bastante cool, se ve fabulosa. El kitsch y las obras posmodernas que vinieron después tenían básicamente el mismo objetivo, que era retar a la élite económica y artística que dictaban lo que era buen arte o de buen gusto y lo que era mal arte o de mal gusto. Fue en estas épocas donde justamente en el arte se le empezó a dar mayor importancia a las ideas o al contenido, al mensaje que estaban intentando mandar, en contraposición a la perfección de la forma, el lienzo o las habilidades artísticas. Y de hecho, durante muchísimos años, los pensadores de la escuela de Frankfurt, que básicamente eran una bola de viejitos fanáticos de Marx, Hegel y Freud, analizaron justamente no nada más los orígenes del kitsch o del arte del mal gusto, sino exactamente cuáles habían sido los procesos de la revolución industrial, los procesos de clase y los procesos de producción de este arte. Matt Browning, ¿qué haces en un museo? Apenas puede dibujar. ¡Oh! ¡Ay no! ¡Me van a borrar! Pero también casi todos estos viejitos básicamente concluían que el arte kitsch o el arte posmoderno era un tipo de versión de arte mediocre creado para la clase burguesa perezosa que quería sentir como que estuviera consumiendo arte de verdad, cuando en realidad lo único que estaba consumiendo eran repeticiones o farsas mal hechas de lo que era el buen arte. Pero pues a la clase burguesa le hacía sentir bien poder relacionarse con este tipo de arte que se acercaba un poquito al de la alta cultura, pero sin la necesidad de tener toda la educación sobre la forma para entenderle. Y es muy curioso que pienses que hiciste una elección que te exenta de la industria de la moda cuando, de hecho, estás usando un suéter que fue seleccionado para ti por estas personas de una pila de cosas. De hecho, Umberto Eco, uno de mis escritores favoritos y uno de mis pensadores favoritos en la vida, decía que Superman justamente alcanzó el estatus de mito porque apelaba a esta fantasía del trabajador burgués que soñaba con ser un poquito más de lo que le prometía su vida mediocre. ¿Por qué no puedes ser como ella? Y miren, yo sé que es mucho análisis marxista de la producción de baja cultura y la relación que tiene la clase burguesa con ella, pero la mera neta, estas conclusiones en esta época en particular se me hacen algo clasistas. O sea, sí me parece interesante que justo las discusiones o las peleas sobre lo que constituye un buen arte en contra de un mal arte tengan tantas connotaciones de clase, porque creo que eso es algo que todavía estamos viendo al día de hoy. Porque obviamente los comités expertos, que usualmente están conformados por una élite artística o económica, son quienes siguen dictando exactamente cuáles son los libros que se deben enseñar en las escuelas, cuáles son los museos que se deben visitar, o cuáles son los movimientos artísticos o los periodos artísticos en la historia que deben estudiar las niñas para construir la llamada cultura general. ¡Todo este maldito sistema está mal! Y es que al final de cuentas, como el arte sigue estando regido por élites económicas y élites políticas, pues cosas como el kitsch o el arte posmoderno rápidamente se asimiló y de repente fue parte de la élite artística. Las personas que empezaron desde abajo, aunque eran burgueses como Gustav Klimt, por ejemplo, rápidamente saltaban a la fama y entonces se convertían en tendencia. Y obviamente entonces sus obras de arte comenzaban a valer un montón y empezaban a atraer un montón de gente y sus estilos empezaban a ser repetidos y empezaban a ser enseñados y empezaban a convertirse en parte importante de la educación de una persona. Y entonces las personas que deseaban ser artistas tenían que aprender sobre estos movimientos porque eran los movimientos que habían marcado un antes y un después en la historia del arte. Debes hacerlo por el libro. Debes seguir las reglas. De otra forma, no pasarás de esta inmadurez. Y entonces, justamente las personas que estaban retando a las élites artísticas, de repente se convertían en esas mismas élites artísticas que decidían lo que era arte y lo que no. Ya saben, cuando Cruella se empieza a volver famosa entre la élite de Londres, entre la élite de diseñadores de Londres, y entonces es cuando de verdad se vuelve la enemiga de la baronesa. So you
Les cuento esto porque la forma en la que nosotros consumimos alta cultura o baja cultura siempre ha estado definido por el estrato socioeconómico en el que se nace, se vive y se entiende el arte. Y la verdad, en general, sí nos enseñan en la escuela a disfrutarlos y entenderlas de manera diferente, cosa que abre muchísimo más la brecha entre lo que es el buen arte o el mal arte que deciden estos comités e instituciones expertas. La llamo fuerte hermosura. Parece más, pertenece a la basura. Por eso la lectura se puede convertir en algo sumamente aburrido y pesado si a las niñas nada más les enseñan que la lectura se utiliza para estudiar y repetir cosas y no les dejan leer las cosas que ellas quieren leer. Y la verdad, sí es difícil de repente acercarse a ciertos tipos de arte como el ballet, las películas indie larguísimas de Martin Scorsese, si no has estado educado desde hace mucho tiempo para disfrutarlas y entender su valor artístico. Ambalé. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es algo normal. Es algo normal. Yo iba al ballet. ¿Lo ves? Sí, para la abuela. Para niñas, no para los muchachos. Pero pues siento que la filosofía de los gustos culposos no se termina de explicar con eso. Al final del día, las diferencias de clase y las actitudes hacia el arte que nos presentan nuestras diferencias en educación nada más hace que nosotros odiemos la idea de tener que leer 100 años de soledad o que no entendamos bien cuál es la diferencia entre el impresionismo y el tonalismo. ¿El para qué cosa de quién? O al menos ya no explica exactamente cómo entendemos la idea de buen arte en contra del mal arte. ¿Y por qué de repente la gente tiene esta necesidad de que nosotros aceptemos que algo es objetivamente malo a pesar de que lo disfrutamos? ¿Por qué insistes en que veamos tanta tontería? Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica. ¡Esta película no es tonta! ¡Tú eres el tonto! Yo creo que el avance de la tecnología ha ayudado muchísimo a que obras de arte perduren con el paso del tiempo. Y entonces hay películas que antes de hecho eran consideradas un tipo de arte menor porque pues era un arte fácil de hacer supuestamente, y ahora ya hay como una gran discusión alrededor de cuáles son las películas del buen arte y cuáles son las películas del mal arte. Si no, pregunten a Martin Scorsese y su guerra con el MCU. Eres basura, Marvel. ¿Cómo dices? Creo que eso ha hecho que nosotros modifiquemos la forma justamente de cómo consumimos arte y cómo la catalogamos entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya que ahora, al haber un montón de personas a lo largo del tiempo de diferentes generaciones que pueden seguir disfrutando una y otra vez de una obra de arte, hace que entonces nosotros podemos llegar a un consenso. Hay dos clases de metal en este patio, chatarra y arte. Lo que ahora tienes en tu boca es arte. Que una gran cantidad de gente tenga opiniones parecidas sobre una obra de arte a lo largo del tiempo, creo que sí influye muchísimo en cómo el arte se replica, sobrevive y se consume. Y eso obviamente crea nuevos estándares que nos dictan lo que está bien que nos guste y lo que está mal que nos guste. Ofrecían una exhibición de arte abstracto. Pero ya me conoces, prefiero el neocubismo, ¿sí? Pero tenían un Rothko que era sublime, increíble. Pero aquí las cosas es cuando ya se empiezan a complicar un poquito. Porque si una obra de arte perdura con el paso del tiempo, la actitud de ciertas personas o de los consensos puede cambiar con respecto a esas obras de arte. De manera que si una película no tuvo nada de éxito y fue odiada por la crítica y la audiencia en una época, puede llegar a convertirse en una gran obra de culto en otra. Justo como le pasó, por ejemplo, a Rocky Horror Picture Show, una película que fue considerada como el más pésimo gusto en la historia del pésimo gusto, y ahora es todo un evento irla a ver a una sala de cine porque es una verdadera fiesta en donde un montón de personas se pone a cantar y se disfraza. Naranja Mecánica también fue súper criticada y controversial en su época y ahora es considerada una de las más grandes obras de Stanley Kubrick hechas jamás en la historia. La prevalencia en el tiempo de una obra de arte y la actitud que tiene un montón de personas alrededor de ella sí puede marcar estándares sobre lo que es bueno o lo que es malo. Pero pues obviamente esto no está libre de sesgos. O sea, ¿por qué, por ejemplo, es más fácil aceptar que a las personas les guste de manera irónica, Rápidos y Furiosos? Y lo
lo aceptamos como un producto que no es muy bueno, pero que al menos nos entretiene. Pero Twilight, por ejemplo, es un producto horrible, es la cosa más basofia jamás hecha en la actualidad y jamás debe volverse a ver por nadie en esta vida, y quien la vea es, no sé, no se me ocurrió nada. Bueno, la razón por la que nosotros tenemos estas actitudes es que, por ejemplo, las mujeres han sido históricamente marginalizadas de la historia del arte. Y sus aportes muchas veces han sido considerados como de menor categoría cuando las comparan con las aportaciones de los hombres. Pero incluso la actitud ante Twilight está cambiando en esta época, porque al menos ya cada vez hay más análisis que tratan de tomarla en serio y decir exactamente qué fue lo que salió bien y lo que salió mal en la historia de Stephenie Meyer. No es que se esté reivindicando, no es que esté tratando de reivindicar a Twilight de ninguna manera, simplemente estoy diciendo que al menos ya se está tomando y se está criticando en serio. Pero pues estas actitudes tan fuertes que tenemos sobre Twilight o sobre Rápidos y Furiosos nos dice que los consensos que se crean entre los grupos de personas sobre lo que es algo bueno o lo que es algo malo también son cosas que se repiten y se replican. Y como los seres humanos realmente somos animalitos gregarios, muchas veces podemos empezar a construir nuestra personalidad con base en las cosas que nos gustan, porque esas son las cosas que nos acercan a grupos de personas con gustos similares a los nuestros. Y entonces la onda de los gustos culposos ya no nada más tiene que ver con que me guste algo que es considerado objetivamente malo. Ahora tiene que ver con la pregunta de qué dice de mí que me guste esa cosa. Paso noches imposibles sin tu calor. Creo que en internet se ha empujado cada vez más esta idea de los gustos culposos, justamente por lo que les decía al principio con MTV. Lo que pasa es que ya hay tantas formas de arte diferentes y hay tanto, pero tanto que ver, leer o escuchar, que de repente es difícil encontrar algo que sí sea de calidad, pero no por eso es menos disfrutable. Al final del día, las mismas industrias que producían el arte para la clase burguesa se han ido refinando también y han encontrado la forma de hacer buenas cosas que nos sorprendan y que sí se acercan al arte de verdad. Pero pues se acercan al arte de verdad porque son arte de verdad en primer lugar. Pero como tenemos todos estos estándares de entre la alta cultura y la baja cultura, y además tenemos a estos grupos de personas que ya llegaron a consensos desde hace muchísimo tiempo sobre lo que está bien y lo que está mal, o lo que es disfrutable o lo que no es disfrutable, o lo que es cine o lo que no es cine, pues de repente entonces siento que cada vez está más la necesidad de decir que algo no es objetivamente bueno, aunque se disfrute. ¡Admiradlo! ¡Es cine! ¡Russell Dazzle! ¡Soy una parrilla! Y esto obviamente se ha exacerbado muchísimo más con la onda de las redes sociales, en donde cualquier comentario u opinión que se publique ahí puede ser contrariado con un montón de quejas, insultos y discusiones, y se pueden crear debates interminables alrededor de un mismo tema. Y pues entonces creo que es más fácil esconder nuestros gustos en lugar de estar entrando a discusiones durante horas para tratar de justificar la validez de nuestra opinión. Muy bonito, muy bonito. ¡Toma! Pero creo justamente que las redes sociales sí nos están ayudando más a hablar sobre lo que es el buen arte o en contra del mal arte. O sea, los comentarios de Martin Scorsese han inspirado a un montón de personas de la industria a también tratar de tirarle basura a Marvel. Y todos los comentarios y cualquier comentario negativo que se reciba, ya sea Denis Villeneuve o Paul Schrader o quien sea, es una discusión que se vuelve días tendencia en Twitter. Pero es que justo dos grupos masivos de personas se están confrontando, porque hay un montón de gente que le gusta Marvel, como también hay un montón de gente que dice, shishi, eso no es arte, esos son parques de diversiones, o shishi, lo dice Martin Scorsese, shishi. ¡Cállese, señora! Pero pues incluso decir que tenemos un gusto culposo se siente raro, porque de repente parece que nosotros estamos justificando una parte de lo que somos como que en realidad no la somos. O sea, yo puedo decir como, ay, shishi, guerra de vecinos es mi gusto culposo, la la la. Como si después de ver una hora guerra de vecinos me fuera otras dos a leer Proust nada más para quitarle a mi cerebro el mal sabor de boca. Obviamente no hago eso. Después de ver guerra de vecinos paso otras dos horas en TikTok. Es más, tal vez estaba viendo TikTok mientras estaba viendo guerra de vecinos y ya se acabó guerra de vecinos y me quedé viendo TikTok. Pues qué asco. Sin embargo, nuestros gustos sí nos definen de cierta
manera, nos hace conectar con otras personas, nos inspiran. Muchas veces pueden cambiarnos nuestras ideas, nuestra manera de pensar. Si lo sabré yo, que paso horas enteras en Tumblr y TikTok nada más viendo qué publican otras personas de mis fandoms favoritos. Entonces, de repente aceptar que nos gusta algo que no es bueno nos puede hacer sentir menos. Y el decir entonces que es más bien un gusto culposo, sí puede poner una forma de distancia entre nuestros gustos chafas y nuestros gustos de verdad. Ya saben, como la metáfora de que viven dos lobos dentro de nosotras, pero en realidad no son dos lobos, es como un tlacuache y un pajarito, y el pajarito es el que tiene el buen gusto y el tlacuache no. Sí, espera, ¿qué? Pero la verdad, en general, creo que toda la onda de los gustos culposos trae un peso de segregación bastante feo. Porque pues al final del día dice que no podemos disfrutar las cosas que nos gustan de manera pública o que tenemos que sentir algún tipo de vergüenza porque nos gustan estas cosas. Y todo porque no cumplen los estándares de clase o sociales que dicen que constituye una buena obra de arte. O porque hay un consenso al que ya se llegó en internet de que esa obra en particular es mala y no puede ser disfrutada de por nadie ni para nadie. ¿Qué les pasa? Las reglas no son reales. Pero pues no sé, mientras exista la crítica de arte van a seguir existiendo también los gustos culposos. Así que, no sé, tal vez aceptar tus gustos culposos de manera pública es lo que te hace buena onda. Pues me da gusto y soy buena onda porque no me importa, ¿verdad? ¡No! O bueno, tal vez serle fiel a nuestros gustos es lo que nos hace buena onda. Tal vez si eres buena onda, no necesitas que te digan que eres buena onda. ¡Claro que sí! Sí, si no, ¿cómo vas a saber? O bueno, a veces simplemente se tienen malos gustos y ya. Pero Guerra de Vecinos es objetivamente buena. Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Ustedes cuéntenme, ¿cuáles son sus gustos culposos? ¿Alguna vez han tenido uno? Yo la verdad tengo bastantes, pero ya los voy a empezar a publicar. Déjenme sus comentarios, yo los leo absolutamente todos. Y si les gusta mi contenido, una gran forma de ayudarme es dándole click a ese botón de suscribirse, poniendo la campanita, compartiendo este video con quien más confianza le tengan. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas. Y nos vemos la próxima.